Provincia. Bienvenidos a la colisión provinciana que une Córdoba con Neuquén y se fusionan y explotan en estas friqueadas varias que hemos dado en llamar Tac-Tac Duke en nueva temporada 2020, llena de chiveza, llena de moscos. Por suerte se fue el calor, ahora hace frío y estamos todos felices y contentos. ¿Cómo estás, neuquino amigo Jingo, el karateca más grande del país? Aunque en realidad hacía fancho. ¡Oh! Acá estábamos pasando la bomba, pero que estoy apagando el cronómetro. Tengo que medir con un cronómetro, porque si no, no sé cuándo pasa el minuto. Me olvidé de decirte que dejaras hasta que empezaba el punteo que marcaba más o menos. Sí, es que más o menos ahí lo sé. No te pasaré, boludo. Bien, la verdad que hoy con todas las ganas, el informe de hoy es un informe especial para mí, porque voy a hablar de una persona a la que admiro mucho por las razones completamente erróneas, ya que uno puede admirar a una persona. Claramente. Y la gente le erró tanto en lo que va a ser el informe. La gente. Me gusta la gente. Y bueno, como siempre, yo estoy feliz porque estoy acá con mi amigo del alma, con el hombre que vive a mucha distancia de mi cuerpo físico, pero que está siempre al lado de mi corazón. El catador de Fernet, el señor Sakichan. ¿Cómo la lleva? Acá estamos. Con la silla rota, con un dolor de espalda cósmico. La cintura está empezando a doler como los viejos de 80, pero seguimos en la lucha. Porque si no, nos va a dar algo más que todo eso. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que hay que hablar. Ponete la imagen, que sí, explote todo. Resulta que habíamos hecho una votación para la gente de Patreon, la gente que nos banca y que no pide nada a cambio, porque nunca habíamos puesto ningún tipo de recompensa, ningún tipo de nada. Pero hicimos una votación porque ya pasaron unos años y nos siguen bancando y dijimos, bueno, le demos la oportunidad que elijan un tema para cuando lleguemos a cierta cantidad de Patreons, ganen que sea el tema elegido por ellos, el que se merezca el especial. Así que hemos puesto hoy el goal que si llegamos a los 50 Patreons vamos a hacer un especial de Batman, la serie animada, la de Bruce Timm, la de Paul Dini, esa serie que marcó la felicidad de nuestras infancias. No me deja poner la imagen, odio todo, dame un segundo. No hay problema, ya la estaba anotando, pero me estaba haciendo el boludo porque trato de ponerle onda a pesar de que no la tengo. Esa serie que tanto querían ha sido la ganadora de la votación. Es muy loco, muy muy loco, porque se han hartado de pedir el especial de Saint Seiya. Pusimos en votación Saint Seiya versus Batman, la serie animada, y ganó Batman. A pesar de que obviamente no votaron todos, pero no voy a volver a tocar ese tema. Tuvieron una semana de más, o sea, porque extendimos las semanas dos veces y una vez extendimos sin querer extenderla. Y no votó nadie en la última semana, pero no importa eso, lo vamos a dejar de lado. Ganó Batman contra Saint Seiya, me parece totalmente increíble. Pero no porque no se lo merezca, sino porque por la cantidad de comentarios... Siempre, de toda la vida. ¿Cuándo van a hacer el especial de Saint Seiya? Van a hablar del loco Jade. Loco, dale, háblate de Saint Seiya. Y los caballeros, dale, los caballeros, los negritos, dale. Y no, ganó Batman. Así que vamos a hablar de todo Batman. Vamos a hacer un especial. No vamos a pasar seguramente con la duración. Muy probablemente sea uno de esos especiales donde no hay noticias, no hay comentarios. No hay nada más que Batman, la serie animada. Vamos a hablar de la música, de los fondos, de los homenajes, de las cosas en las que se basaron, en las que se inspiraron, de dónde viene el detrás de cámara, que no hay cámara en realidad, pero bueno, se entiende como el background, todo lo de fondo. Vamos a hablar de en qué se basaron, vamos a hablar de todo. Cómo eligieron las voces, cómo dieron con los actores, todo. Todo. Vamos a tratar de no dejar nada afuera. Pero por supuesto, eso lo vamos a hacer dentro de un tiempo cuando lleguemos a los 50. Como ven en la imagen, vamos 23, ya tenemos 23. Nos faltaría más o menos la mitad. O sea, 25, 26, 27, 27. O sea, pero imagínenselo, esto va a ser un especial a todo culo, como dices aquí. No va a ser como estos programas donde es un programa común. Que bueno, esto va a ser explosion. Sí, la idea es que sea como fue el capítulo 100 de Arnold. No sé si tan largo, pero a nivel, digamos, el estudio de la materia, digamos, que no dejamos nada y que no tenemos límite de tiempo y que podemos hacerlo
con mucho tiempo de preparación, porque una vez que lleguemos a los 50 ya vamos a tener más o menos armado, porque la idea es ya tener remirada toda la serie de nuevo, y en base a eso tener un tiempito para armarlo bien y que no haya problema de nada. Obviamente nos vamos a recontra cagar en el copyright en ese programa puntual, porque queremos pasar la música de Danny Elfman y poner video y romper todo, porque ya estaremos un poco cansaditos de YouTube. Exactamente. Bueno, eso sería todo. ¿Te parece que vayamos a las noticias del día? Vamos, vamos. Bueno, las noticias del día de hoy tenemos de todo un poco. Estuvo tranqui, fue difícil encontrar algo interesante de lo que hablar. Así estamos con las noticias. Yo voy a ir con la primera. Un segundo que voy a poner la imagen que tiene que ir. ¿Sí? Me sacás una duda mientras tanto. ¿Por qué siempre en la cámara del programa, digamos, se ve más de lo que yo veo en cámara en el coso que usamos nosotros? Es como que si tomara la imagen de... interna, no sé cómo explicarlo, no me sale el término. Pero me perdiste. Vámonos. Por ejemplo, en el programa se ve más que mi cuello de la remera. Y yo me estoy viendo acá que no se ve hasta el cuello de la remera. Ah, bueno, pero eso porque te recorta vos solo el jitsi, ¿eh? A o mí sea, me recorta el jitsi, a vos no te recorta el jitsi. No, yo lo que está viendo es lo que veo yo y un poquito recortado y encuadrado. Pero... Ah, mira. Es muy loco que muestre más eso que lo que me muestra a mí. No importa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el título? Acá. Bueno, vamos con la primera noticia. GPUs contra el virus. Y te voy a poner la musiquita que tiene que ir acá en este momento. Ponga de musiquilla. NVIDIA, la reconocida compañía fabricante de unidades de procesamiento gráfico, se sumó a los esfuerzos contra el COVID-19. High Performance Computing Consortium en su investigación del nuevo coronavirus. El COVID-19 High Performance Computing Consortium es una asociación compuesta por el gobierno de Estados Unidos, empresas e investigadores cuyo principal propósito es acelerar el desarrollo de métodos efectivos para detectar, contener y tratar a este forrovirus malo. Según precis NVIDIA en una publicación de su blog oficial. En este sentido, la compañía busca aportar a esta carrera contra el virus, poniendo a disposición sus conocimientos en materia de aplicación de inteligencia artificial, optimización de la información a escala y biología. El COVID-19 High Performance Computing Consortium es el programa Apolo de nuestro tiempo, comentó Buck. No es una carrera hacia la luna, es una carrera por la humanidad. Los cohetes son supercomputadoras. GPU y su combustible es el conocimiento científico. NVIDIA ayudará a hacer que estos cohetes viajen tan rápido como se puedan. Además de aportar conocimientos de sus expertos, NVIDIA pondrá a disposición del consorcio el supercomputador Saturn B, que no es una Sega Saturn, y los expertos de la compañía se prestarán acompañados por 30 supercomputadoras que ofrecen un rendimiento combinado de 400 teraflops. Así, medio brusco y sin explicar mucho. Lo que me llamó la atención fue toda la parte tecnológica sobre lo que está pasando ahora. Y, no sé, es como que me llamó la atención que NVIDIA, una empresa súper marketinera en otros aspectos, se pusiera las pilas. Tienen que tener en cuenta, porque muchos deben estar diciendo, son GPUs, o sea, GPUs son unidades de procesamiento gráfico, ¿no? Pero sirven porque son más rápidos para hacer procesamientos lógicos. Es por eso que cuando
¿Viste cuando se minan bitcoins? Claro. Lo que se utilizan son placas de video para hacer más rápido el procesamiento de los algoritmos que generan los bitcoins. Esto es más o menos lo mismo, pero aplicado hacia la investigación científica de desmenuzar cómo carajo está hecho este bicho y cómo hacerlo cagar, básicamente. Voy a revisar primero a ver si no pusiste la noticia y la comento yo porque no tiene tanto que ver, pero viene más o menos a tema. Porque me acordé por esta noticia casualmente que DC Comics estaba donando $250,000, que para mí es bastante poco, pero bueno, es algo, a todas las comiquerías que se anotaran en cierta web, porque allá se está cayendo todo a pedazos. O sea, allá todo lo que es la distribución, que es de Diamond, se cae porque no están soltando los cómics. ¿Por qué? Porque no hay nadie para ir a comprarlos, los cómics físicos. Claro. Y al mismo tiempo tampoco están soltando los digitales porque son los mismos que los físicos y tienen el mismo precio, lo cual no es lógico. Pero aún así, si les bajaran el precio y soltaran los digitales, no solamente espolearían todo lo que vendría después, nadie lo querría comprar en papel o muy poca gente lo compraría porque ya lo hubiera leído en digital. Y bueno, un montón de cuestiones que están haciendo que se cierren un montón de comiquerías allá. Sobre todo comiquerías que no tienen que ver con cadenas grandes de comiquerías, sino comiquerías normales, como las que conocemos, digamos, acá en Argentina, que son comiquerías de provincia, digamos, no la revistería, que tampoco es Dios, digamos. Pero allá hay cadenas que se pueden seguir bancando dentro de todo, pero las que son comiquerías más de pueblo, más de provincia, más normales, digamos, que no viven de muñecos ni de Funko Pop y esas mierdas, sino que venden cómics, se están cagando de hambre y hay varias que empezaron a cerrar y, bueno, están haciendo como, entre otras cosas, subastas. Por ejemplo, Jim Lee está haciendo dibujos y boludeces, lo pone en eBay y toda esa plata va para la fundación loca de comiquería, bla, 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 bla. Y me acordé de esa noticia por esto, que no tiene tanta relación, pero al mismo tiempo sí, porque es como una forma de ayudar, entre comillas. Bueno, pero lo están haciendo un montón de lados que tienen que cerrar por cuestiones de fuerza mayor. Sí, y al mismo tiempo hay un montón de cosas. Esto es como que forzó a todo lo que tiene que ver con la economía, comercio, obvio, y demás, a que cambiaran sus políticas en cuanto a muchas cosas que no querían ceder. Ahora, por ejemplo, muchas editoriales no solamente estuvieron regalando durante la cuarentena un cómic de su repertorio, así tipo gratis, en PDF o CBR. Los más vivos los soltaron en CBR, pero digamos que está bien para promocionar lo que sea, pero ahora estoy viendo que varias están empezando a ofrecer sus cómics en digital. Algo que entiendo que por ahí no les convenía, porque obviamente se puede, una vez que lo compra uno se lo pasa al otro y después fuiste, nadie te compra el cómic, acá es distinto cuando no sos un autor de renombre, pero al mismo tiempo yo creo que esas cosas, si estuvieran a precios accesibles, lo compraría todo el mundo. Yo creo que $150, cosas así, tipo $200 y precios más normales, todo el mundo se compraría el digital sin pensarlo, por apoyar al autor, no por un tema de que, no sé, un montón de cosas así estoy viendo en base a la cuarentena, que es como que dijeron, bueno, no queda otra, nos vamos a caer de hambre durante muchos meses, vamos a tener que habilitar los digitales, y empezaron a habilitar todos los digitales. No todo el mundo, ¿no? Tres estoy empezando a ver, pero si sigue así la cosa lo van a empezar a hacer todo, porque si no, no sé cómo van a solventar un montón de temitas. No, es que están re complicados. O sea, es un tema re largo de hablar, pero Sí, era porque justo me acordé, bueno, que algo también hablamos con el tema de los cines la semana pasada. O sea, sí, lo mismo, es muy parecido. Así que a una escala muchísimo menor, por supuesto, pero es parecido. Yes. Bueno, vamos con una noticia que esta me sorprendió bastante. Yo no sabía nada de esto. Es más, esta es la segunda parte de una noticia mucho más larga. O sea, esto era un rumor. Bueno, se confirmó. Se confirmó y hay más datos. ¿Vas vos o voy yo? No, vas vos. James Gunn y la tercera de Scooby. Un par de meses atrás, James Gunn reveló que estuvo a punto de escribir y dirigir una tercera película live action de Scooby-Doo. El responsable de Guardian of the Galaxy ya se había desempeñado como guionista de Scooby-Doo The Movie
y Scooby-Doo 2 Monster Unleashed. Sin embargo, su trabajo en la potencial tercera película no prosperó, ya que esta fue descartada tras la tibia recepción de la secuela. No obstante, ahora Gunn aprovechó las dudas de un fanático en Twitter para revelar cuál era la idea que tenía para Scooby-Doo 3. El equipo de la Máquina del Misterio es contratado por un pueblo de Escocia que se queja de los monstruos que los atormentan, pero a lo largo de la película descubrimos que los monstruos son en realidad las víctimas, y Scooby y Shaggy tienen que aceptar sus propios prejuicios y ajustar sistemas de creencias, reveló Gunn. Sí, en serio, dijo. Las películas live action de Scooby-Doo se presentaron en 2002 y 2004 respectivamente y contaron con Matthew Lillard como Shaggy, Freddie Prinze Jr. como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne, Linda Cardellini como Vilma y Neil Fanning se hizo cargo de la voz de Scooby en inglés. Linda Cardellini me robó el corazón. Ya sabía que ibas a decir algo de Linda Cardellini, yo estaba segurísimo. Le iba leyendo y dije, ya va a hacer algún comentario porque claramente... Mirá vos, pensé que esto no había pasado a nada, ni siquiera a guión, pero parece que hubo una premisa, aunque sea. Sí, sí, sí. A mí me llamó mucho la atención porque es como que ya había estado la noticia antes, pero ahora como que está recontra mega confirmada. Bueno, yo les cuento así al pasar, si les interesa, ¿no? Si son de los que son avispados para hacer preguntas, síganlo a James Gunn en Instagram, porque cuando hace las preguntas y respuestas responde al azar lo que venga. Desde cosas personales hasta cosas de películas variadas. Incluso cosas como, che, ¿a quién odias de tal director? Te responde lo más bien, no tiene ningún problema. Es muy dado con la comunidad. Así que si tienen ganas, síganlo en Instagram, porque sobre todo en Instagram responde muchas preguntas, sí. Muchas. Cuando las hace, ¿no? Cuando tiene tiempo, cuando hace el cosito de las preguntas. No es que le va a mandar un privado y te va a responder preguntas, pero bueno, es buena. No, sí, aparte, ¿sabes la cantidad de preguntas que le deben llegar al chabón, boludo? Es muy... Para mí sería terapéutico responder preguntas. Es que lo debe hacer por eso. Es que sí, justamente. De hecho, las dos o tres veces que estuve que hizo preguntas, el tipo en las stories anteriores estaba tirado en el sillón y se sacaba foto con el perro, estaba pero aburridísimo. Y está muy bien. Y hay que aprovechar ahora que están todos de cuarentena a ver si tira otra cosa y aprovecha. Bueno, vamos con la última y esta fue notición. Es más, tapó otra noticia que era una noticia relleno que puse que era más o menos piola, pero la dije, esto es una verga. Y de golpe cayó esta noticia del cielo, boca, papá. Señor, la boca. Cayó esta noticia del cielo. ¿Cayó? ¿Cayó? No, no. Cayó, boludo. Cayó en la calle. Con un crédito por violación al estatuto de moralidad verbal. Bueno. Fue por el cayó, ¿eh? No fue sí, por... Sí, 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 ya sé. La CIA se pone generosa. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué viene esto? La Agencia Central de Inteligencia, la CIA... publicó en sus redes sociales 10 investigaciones realizadas entre 1940 y 1953. Las mismas están destinadas para los creyentes en objetos extraños y para los escépticos. Son archivos clasificados sobre ovnis que hasta ahora no se habían revelado. La información llega en medio de la pandemia contra el coronavirus. Así nunca rehuye un desafío. Incluso cuando son de otro mundo. Quédate en casa y aprende más acerca de las investigaciones de la CIA sobre los ovnis. Escribió el organismo en su cuenta de Twitter. Tweet que pueden ver en este momento adornando esta noticia, ¿no? ¡Qué pedazo de adorno! Oh. De acuerdo con el sitio, los artículos hablan sobre los documentos que la CIA desclasificó en 1978 y que detallan las investigaciones sobre los ovnis de la agencia a fines de la década de 1940 y hasta la década de 1950. 5 de estos 10 artículos son para creyentes y 5 más para escépticos. Entre los documentos para creyentes están los casos de supuestos platos voladores vistos en Alemania en 1952. Además, otros avistamientos en España y al norte de África del mismo año. También hay un artículo sobre objetos voladores visto en una mina de uranio en el Congo belga en 1952. Mientras en la selección para los que dudan del fenómeno, hay archivos que muestran evidencias sobre objetos voladores que se detectaron alrededor de 1950.
La página de la CIA, además, en la página de la CIA además difundieron 10 consejos para aprender a investigar sobre objetos voladores, los cuales están acompañados por una historia de un oficial de la policía de Nuevo México que envió un objeto brillante del tamaño de un automóvil que brillaba en el cielo. La iniciativa de la agencia estadounidense busca a que las personas permanezcan en sus casas en un marco de aislamiento social que viven millones de personas alrededor del mundo por, obviamente, la poronga del coronavirus y pim pum pam. Pero que desclasifiquen documentos oficiales de este tipo es hermoso. Sí, totalmente. Obviamente está todo en inglés, va a haber que esperar gente que baje esto, que lo traduzca y toda la bola. Esto se consigue en la página de la CIA y está todo en inglés. Pero vienen con todo esta, el material fotográfico y toda la bola, está todo completito. Así que si son de los nuestros que les gusta todo esto y tienen tiempo ahora, toda esta época, búsquenlo. Porque estamos en una época en la cual ahora todo el mundo ve ovnis. Ahora todo el mundo escucha ruidos raros en el cielo. Así están, ¿eh? Ahora todo el mundo, sí. Yo no quiero ser criticón, pero ustedes saben que yo ya soy criticón, así que... No, yo, yo tengo para hablar sobre el tema, pero lo dejé como una premisa para el blog de esta semana y la gente está votando eso, porque quiere que hable de cosas sobrenaturales. Lo tiré de onda. Tiré junto a otro, viste, puse ese tópico y puse otro que yo quería que votaran el otro y no, están votando el sobrenatural. Aclara que estás hablando de tu Patreon por tu video. Mi Patreon, ¿no? Sí. Claro, bueno. Yo me imagino que debes tirar 9 que son un choreo y una que es para elaborar y obviamente que entre las 9 alguno va a picar y se va a toda la mierda. Nah, en realidad como no hay tanta gente pongo dos opciones, porque si pones más, después... No quiero opinar de lo que no sé, porque no estoy y no puedo ver, pero me imagino lo que deben ser esas opciones. Nah, son re piolas mis opciones, papá. Igual, esto que está todo en inglés... No creo que tarden mucho en traducirlo. La cantidad de comunidades ufólogas y cuestiones similares seguramente ya lo van a estar laburando para que los más grandes, porque hay muchos viejos grosos metidos que no saben un choto de inglés pero saben mucho de aliens y de avistamientos y cuestiones así, deben estar deseosos de leer este tipo de cosas y debe haber mucha gente joven traduciéndolo. Bueno, y esto para todos los que nos estén escuchando a través de todos los medios, es un pedido medio personal mío, medio que lo hago en este momento porque justo estamos hablando de ovnis. Esto no está chequeado, chicos. No está chequeado. No. Si me siguen en las redes y todo eso, en mi página, por favor, recomiéndame un buen podcast sobre ovnis porque estoy buscando y no encuentro nada. Te juro, estoy buscando y hay unos... Son todos malísimos, Dios. Ya ni quiere investigar, chicos, ¿eh? Es agarrar, sentarme, pum, a ver, he encontrado encima podcast con bocha de episodios. No estoy diciendo que sean malos del punto de vista de investigación, ¿eh? Desde el punto de vista de investigación es discutible. Pero la gente que los hace son aburridos. No sé si me explico. No, bueno. ¿Viste cuando querés escuchar algo y que te enganche de lo que hablan? Y no puedes escuchar, es como que lo empiezo a escuchar a... ¿Fuiste a la escuela vos? Lo empiezo a escuchar y es como que no me enganchan, como que no son dinámicos. Ahí está, no he encontrado un buen podcast dinámico sobre el tema. No, bueno, olvídate. No, yo escuché 40.000 y ni uno solo es dinámico. Capaz que te pueden llegar a recomendar alguno, pero yo todos los que he escuchado, que son un montón, muchísimos, uno solo, a lo mejor, son cosas muy viejas, que era un programa de radio. Claro. Pero porque era radio y porque los tenían cagando, digamos, de atrás por temas de respeto de espacios y publicidades y cosas así. Pero si no, todos son... No, olvídate, no vas a escuchar un podcast que tenga... Porque son podcasts que están dedicados a crear ambientes y son podcasts también de gente grande, ¿no? Claro, eso es lo que tiene. O sea, no encontré nada... A ver, no encontré un tac-tac-duken de los ovnis, digamos. Claro, me parece que tenés que buscar en YouTube. En YouTube sí hay cosas así. Okay. Que no están en formato podcast, pero están en formato video, que son formato podcast. Sí, son cosas medias raras. Pero bueno, más allá de todo eso, es buenísimo esto de Lola. Así que probablemente... si esto salió hace unos días, ya van a empezar a ver videos hablando sobre esto y toda la bola. Sobre todo sobre los casos que estén más legibles dentro de todos estos documentos.
Bueno, esas son todas las noticias por el día de hoy. Vamos a pasar al informe, así arrancamos con la parte suculenta de Tactical Booking. Bueno. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd? ¡Ass! El físico de Stallone. Hey, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón. ¿Lleve el chample? El resultado es chingo. Hola. Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá. ¡Hola! Así está mejor. Acá verás. Reviews. La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué? Gameplays. Podcast. No lo hizo más. Y es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real. Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar. Esto es Chacha Duken, así que anda preparándote. Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco. Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito. Me pareció escuchar Tac Tac Duken. Sí, el mismo, y me colgué con el grupo de Facebook. Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros, así que usa el celu nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no. ¡Manos arriba todos! ¡Esto es un asalto! Y vos, guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo. Nadie asalta en mi turno. ¡Cuidado, guardia! ¡No! ¡Se pinchó todo! ¡Rajemos de acá! No, no. ¿Por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie. No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad de Tac Tac Duken. Para que nadie me olvide. ¡No! ¡Se desapareció! ¡Para siempre! Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso. Sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com/groups/TacTacDuken. ¡Sumate! ¿Qué? ¿Estoy en el paraíso, wey, wow? No, pinche lo veo. Bueno, y hoy vamos a hacerle honor al más grande maestro de Aikido de toda la historia. Este es un programa totalmente dedicado a la loca vida de Steven Seagal. ¡Wow! Músico, artista marcial, actor de películas que vienen en DVD hace más de 20 años y un hombre con una cabellera tan abundante como falsa. De esta persona vamos a hablar hoy. Y arrancamos con una foto, la foto que puse la gente que no está viendo a Steven Seagal en sus 20 años. La facha que destila Steven Seagal en esa foto, boludo. Es que ese no es Steven Seagal, debe ser el hermano. Este es Steven Seagal a los 20 años en Japón. Pero bueno, no vamos a arrancar justamente ahí, vamos a ir un poquito más atrás. Steven Seagal es el hijo de un profesor de matemáticas que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y nació en 1952 en el estado de Michigan. De muy chico fue aficionado a las artes marciales, obviamente, arrancando por el clásico karate Shotokan. Y después, con el tiempo, comenzó a practicar otra rama conocida como Jito Ryu. Estilos muy clásicos de los años que se puede estudiar a mediados de los 60 en Estados Unidos. Era cuando recién estaban incursionando las artes marciales allá. Luego de esto, conoce a Harry Kiyoshi Ishizaka, quien lo mete en un nuevo estilo de arte marcial por aquella época, conocido como Aikido. Del Aikido he hablado en este podcast y soy una de las personas que no está muy convencida de su efectividad, pero eso es tema para algún otro momento. Por favor, no retomemos esa polémica ahora mismo. No, pero bueno.
La dejo ahí. En algún momento lo tengo que discutir con otra gente en otro podcast en el cual no vengan a perseguir acá. No, pero ya está todo bien con que nos persigan, pero que nos... O sea, traigamos a un amigo nuestro que hace Aikido, lo sentamos y te pones vos a darle rosca. Yo eso, miro eso hace bocha que quiero hacer eso. Bueno, no te da problema. Ya lo vamos a hacer. Bueno, a los 16 años viaja junto a su familia a Japón y empieza a vivir en lo que vendría a ser una estación, ¿cómo se llama? Una base estadounidense. Una estación espacial. Estación espacial. Ya era cualquiera. Una base estadounidense de la Fuerza Aérea, porque como digo, su padre era contratista del ejército. Igual, tranca, ¿eh? Tranca. Sí, sí, sí. Ahí siguió continuando sus estudios en el arte del Aikido, llegando a ser séptimo dan. Y logró conocer a Moriuei Ueshiba, el creador de este arte marcial, unos años antes de que este hombre falleciera de viejo. Ueshiba es un tipo que vivió muchísimos años y bueno, del cual hay historias asombrosas. Resumir a la gente lo que tarda a una persona promedio en llegar a séptimo dan. Y en Aikido podés llegar a tardar más o menos como en el karate, unos 20 años. ¿Y cuántos años tenía cuando llegó a séptimo dan? No, él empezó a los 16, ponele que cerca de los 30 ya era séptimo dan. O sea, está bien. No, sí. O sea, no, 16 años viajó a Japón, pero ya venía haciendo Aikido de más chico todavía. En esta misma época se casó con la señora que ven al lado de él, que es Miyako Fujitani, que es otra maestra de Aikido, con varios dojos de este arte marcial en Japón, de los cuales Sigal se presentaba como uno de los principales maestros. Es por eso que hay muchos videos en YouTube de Sigal dando clases y tomando examen a gente en Japón. Esto dentro del mundo de las artes. Esto le dio, digamos, dentro del mundo de las artes marciales en general, le dio mucho peso a Sigal. Porque, quieras o no, más allá de mi opinión personal sobre el Aikido, es un arte marcial reconocido y muy respetado por su trayectoria. Y el chabón era maestro en el país de donde nació este arte marcial. Y era dueño, o sea, básicamente era, entre comillas, el dueño de los dojos. Sin embargo, por alguna razón que no pude encontrar en ningún lado, pero que sea tenga que ver con que con las no se llevaba muy bien, porque como van a saber dentro un poquito, Sigal tiene su temperamento. En 1985 se muda a Estados Unidos de nuevo. Vuelve a Estados Unidos. Solo. Cuando vuelve a Estados Unidos comienza primero a trabajar como guardaespaldas, ¿sí? Y luego comienza, debido a su, obviamente a su estatus como artista marcial, a hacer coreografías para escenas de películas de acción. Entre algunas de estas, o sea, aparte de esto, también le enseñaba generalmente a personas a las que él protegía como guardaespaldas. Y acá viene una de las primeras. O sea, que hacía trabajo de guardaespaldas al mismo tiempo que hacía trabajo de coreografiar de peleas para cine. Y era guardaespaldas de actores. Entre estos actores estaba Sean Connery. Lo que pasa es que en un momento, como estaban practicando una coreografía para una película de Connery, ¿sí?, se le pasó un poquito la mano a Sigal y le rompió la muñeca a Sean Connery. Y convengamos que Connery también es una persona temperamentalmente áspera. Sí, sí. Bastante sí. áspera. Así que acá ya arrancó un poquito complicado Sigal, rompiéndole la muñeca a James Bond. Igualmente esto no pasó a mayores. Él siguió dando clases en Estados Unidos y teniendo mucho contacto con el mundo de Hollywood. Y es así que un productor que era alumno de él hizo contacto con el director Andrew Davis. Y Segal dijo, mirá, a mí me gusta escribí este guión para una película. Andrew Davis lo vio que era un mono de casi 2 metros, y dijo, no, maestro, coma que guionista tenía que estar ahí cagándote a palo con todo. Y así de la nada, sin tener ninguna experiencia actoral en lo absoluto, o sea, tienen que entender, y esto no joda, Sigal no estudió actuación, nada, nada de nada,
lo metieron en una película que hoy en día es la mejor película de Seagal, para mí. Es su primera película, que se llama Above the Law, o más conocida en esta tierra como Nico. ¿Te acordás de esa peli? Claro, sí, como no me acuerdo. Nico fue su película debut en el 88. Se estrenó en Estados Unidos y fue un éxito. Primero que nada... Sí. O sea, el director antes de agarrarlo él, había ya filmado una película con Chuck Norris. Ah, eso no sé. Sí, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Porque tenía un nombre re distinto al nombre en inglés. Pero había hecho una película que tampoco es una de las más conocidas de Chuck Norris. Pero digamos, ya había metido dos o tres pelis el loco y dijo, bueno, a ver qué onda con este chabón. Y de hecho... ya lo vas a contar vos, o sea, le hizo la carrera a Seagal. Sí, sí, sí. Porque no solo le dirigió esa película. No, todas las películas que lo hicieron ascender a Seagal vienen con Andrew Davis detrás, hasta cierto punto. Igual, a Bob DeLo, primero, una cosa era Seagal haciendo de Seagal, básicamente, un tipo claro, duro. La peli con Chuck Norris se llama Code of Silence. Tipo Código de Silencio, pero no me acuerdo cómo se llamaba en castellano. ¿Cómo le pusieron acá? Pero ahora lo voy a buscar. Continúa, por favor. Perdón. Bueno, esta película, si todos la vieron, la vamos a recordar muy rápidamente. Nico, a Bob de Lo trata sobre Nico, un policía, en teoría, de origen medio italiano, que nada que ver con el origen de Seagal. Bastante temperamental. Con un arte marcial totalmente desconocido para el resto de las películas de acción de aquella época. Esto era, entre muy grandes comillas, Aikido. Digo entre muy grandes comillas porque básicamente lo que hace Seagal es tomar algunas llaves de Aikido y transformarlas en la forma más brutal de destruir una persona. O sea, ¿te acordás? Cómo ¿sí? quebraba brazos, rompía espaldas y era... Era Terminator, boludo. No lo bajaba. Era lo que llamaba la atención en ese momento. No, obvio, totalmente. Y era lo que nosotros de chicos nos flasheaba. Yo nunca fui fan de él, pero era lo que más te llamaba la atención. Lo agarrabas en la tele de aire o en la tele de cable y era el tipo rompiendo huesos. Claro. Digamos que esta peli es como cuando hace unos años atrás a nosotros nos llegó The Raid, digamos. Es como que subió el nivel de violencia y lo hizo más palpable, porque al ser llaves es todo mucho más, entre comillas, real, digamos, ¿no? ¿Vos te acordás de ir al colegio y que habían dado, el domingo habían dado una película como esta y al otro día estaban todos cagándose palo? Sí, siempre. Colegio, todos cagándose palo, la mitad en dirección, porque obviamente te agarraba la señorita y te mandaba a dirección porque estaban todos raspados, hechos mierda, porque se estaban cagando a palo por la película que habían visto el domingo. Sí, exactamente. Pero no sé si todos se ponían a hacer las cosas que hacía este chabón en la película. Pero te estoy hablando de que éramos chiquitos, todos se ponían sí, yo voy a hacer como Nico, terminaba todo en quilombo. Bueno, después de esta peli le siguieron bocha, la más recordada del estilo de Nico, digamos, dentro de lo que es ese mismo presupuesto, es Difícil de Matar, por ejemplo. Que Difícil de Matar es la que más se acuerda a todo el mundo, porque se nota que es una película de un presupuesto básico, de muy poca guita, en la que el chabón está en coma 9 años, se levanta, se clava un par de inciensos y ya sale a romper cabezas. ¡Qué loquísima! Todas las pelis tienen exactamente esta premisa. Steven Seagal, el hombre ejército, nada lo detiene. Mira, se ve igual en todas las películas, es él con la colita. O sea, es él con el pelo hacia atrás con la colita y parado bien erguido y la película. Todas las películas. Sin embargo, de a poco, las pelis empezaron a tener mucho más presupuesto. Siendo uno de sus puntos altos uno de los puntos altos en su carrera, Alerta Máxima. ¿Te acordás? Sí. Alerta Máxima tiene actores como Tommy Lee Jones, boludo. Donde Tommy Lee Jones hace del malo. No, es un peliculón. Que tiene incluso una secuela que salió en el 94 o 95, si no me equivoco, que es en un tren también. Todo esto hizo que la carrera de Seagal fuera creciendo de manera bastante exponencial. Junto con su
junto con lo que crecía su carrera, crecía su ego. Y esta fue una de las grandes cosas por las cuales Seagal medio que se entró a complicar en la vida, porque era un tipo que medio que siempre se quería pasar de listo. Y en alguna de esas le tocó toparse con Jean LaBelle. Para quienes no saben, Jean LaBelle es básicamente, si vieron Once Upon a Time in Hollywood, el personaje de Brad Pitt está basado en cierta manera en Jean LaBelle. Lo mismo que una escena que tiene con Bruce Lee en la película. Al viejo lo vas a reconocer de cosas bastante viejas, sí, documentales. Sí, sí, me mata la cara del negro. Sí, buenísimo. What the fuck, ¿qué está pasando? Claro. Es la única foto que pude encontrar que va o menos encapsular está muy bien, momento. Está muy bien. Conmigo se entró a volver de a poco en un credo bastante importante, Seagal. Y cuando se cruzó con LaBelle, ¿sí? Se pusieron a pelotudear, se le quiso hacer el vivo a Seagal, y LaBelle, que es 20 años mayor que Seagal, ¿sí? Le hizo una llave en el cuello muy parecida a la que estamos viendo ahora y lo durmió. ¡No! Lo durmió Seagal en medio de esa pelotudez. Y esto es como que da cosa, porque hay que entender que en ese momento LaBelle tenía más de 50 años. O sea, tenía 53, porque tiene exactamente 20 años más que Seagal. Tiene 53 y Seagal solo tenía 33. ¿Esto era cuando? Es la edad perfecta para que te metan en un tate quieto y que te deje de hinchar las pelotas. Pero bueno. Nunca es tarde para madurar, amiguitos. Todo esto pasó en la época en la que Seagal todavía estaba creciendo su carrera. Sin embargo, la carrera de Seagal llega a una especie de párate o de curva en la cual termina desembocando en otro lado en el año 1996. ¿Qué película sale en el año 1996? No anda el Google Images. Oh, yes, thank you. En el año 1996 sale una película conocida como Executive Decision. Muchos la recordarán porque es una película de mucho presupuesto también con actores zarpados como Kurt Russell. Es una película que está, entre comillas, protagonizada por Kurt Russell y Steven Seagal. Spoiler, lo digo así por si tienen ganas de ver esta película de hace 25 años. Durante todo el primer acto de la película parece que Seagal va a ser el otro héroe junto a Russell, hasta que de golpe se muere Seagal al inicio del segundo acto, así pum, se muere y vos decís ¿qué pasó? Y de golpe John Leguizamo, que estaba como en una esquinita haciendo chistes, pasa a ser casi el coprotagonista de la película. Todo esto, la película es muy buena, pasa todo en un avión, unas escenas muy lindas. Acá la pasaban como momento crítico. Momento crítico, exactamente. Todo el mundo se quedó rascando la cabeza, ¿por qué lo mataron a Seagal? Pues como que no te cierra por ningún lado. Hay muchos rumores con respecto a esto. El tema es que, obviamente, como ya digo, Seagal se venía ganando una reputación de engreído bastante importante. Y cuenta Leguizamo, y esto es algo real, que lo ha contado miles de veces porque Leguizamo lo tiene montado en un huevo a Steven Seagal. ¿Quién no lo tiene montado en un huevo? Sí, ¿no? Que en uno de los ensayos para la película, para esta película, Seagal entra diciendo lo siguiente: yo soy el que manda acá. Alguien tiene un problema con eso. A lo que Leguizamo respondió: lo agarró Seagal, le pegó una ñapi en el plexo solar que lo dejó contra la pared. Imagínate que más allá de lo que querramos decir de Seagal, que ahora está gordo, lo que quiera, es un chabón de casi 2 metros. Y un chabón de casi 2 metros. No, y en esa época estaba en forma. Sí, más o menos, ya estaba medio gordito en esa época. Sí, bueno, pero digamos, es un tipo que tiene su entrenamiento, es grandote. Puede reaccionar rápido si está despierto. No es un random. Sí. Así que se la pone en el pecho y queda destruido el pobre Leguizamo, el pobre Luigi.
Y es por actitudes como esta que se dicen que se decidió sacarlo de la película y cortar, ¿sí?, su personaje. Cabe destacar dos cosas, te voy a decir, y te interrumpo porque viene a tema y porque está pasando algo. La primera es la época de la Russell Exploitation, digamos, que eran todas las películas protagonizadas por Kurt Russell, los 90, claro. O sea, todo lo que fue finales del 80 y todo el principio de los 90 hasta el 96, por ahí más o menos, es como que Kurt Russell estaba en todos lados. Y andaba adentro, todas son películas todas bastante entretenidas, por lo menos. Y lo otro es que está teniendo mucha gente problemas con Twitch, y yo también, porque estoy viendo al mismo tiempo que coso. Fíjate si no... Mira, no, yo también... No estoy viendo... Nosotros estamos bien, es Twitch. Ah, es Twitch. Tuvimos una caída importante en algún momento. No se cortó la transmisión, pero... Tuvimos una caída. Bajo. Bueno. Estoy viendo acá por la cantidad de frames perdidos. Por las dudas. O sea, vamos avisando que no estamos en la mejor época para streaming. Y eso que estoy streameando en una calidad re tranqui. Porque... Sí, Johnny Rotten. ¿Dónde habíamos quedado? Luego está todo con lo de streaming. El que le mandó un voleo, bueno, al boludito este y. El boludito. Pobre, perdón, yo Steven Seagal. No lo quiero mucho, Steven Seagal. Nadie lo quiere, Steven Seagal. Va, yo le tengo una admiración rara a Steven Seagal, por eso es que hice este informe. El informe está perfecto. Lo que voy es que. Yo le digo tantas cosas, de rebote, ni siquiera buscando sobre él, porque soy de leer muchas entrevistas a actores, directores y ese tipo de cosas, y de ver mucho documental y demás, y siempre que sale el tema de Steven Seagal, todos se hacen gestos o cuentan una anécdota, y una la hemos contado acá, que seguramente la vas a contar dentro de un rato, y que la discutimos bastante, y que yo te conté más largo, y que charlamos, que tiene que ver con... Gente que nosotros admiramos mucho en una fiesta. Ah, sí, está pero hay muchas cosas para contar. Y de hecho, hay tantas que te perdés. Es como que... Sí, no, yo tuve que hacer un recorte porque si me ponía a buscar todo lo que decían de Steven Seagal, no terminábamos más. No se merece tampoco que hagamos un programa de 1000 horas, no. Una cosa es hacer un informe y otra cosa es darle rating a esta larva. No jodamos. Bueno, como decía, por cosas como estas, por ser este tipo de forro, se dicen que lo cortaron de la película. Pero varias veces se desmintió eso diciendo que el personaje Seagal ya venía muerto desde el guión de cero, digamos. O sea, nunca se terminó de confirmar que esto fuera así. Ni el mismo Leguizamo, las veces que ha hablado mal de él, dijo, sí, lo echaron porque era un forro. Lo que sí dijo es que durante 2 días Seagal se rehusó a filmar la escena de su muerte. En la película. Esto es porque no quería que su personaje muriera de la forma en la que estaba. Estaba bien. Claro. ¿Qué pasaba? En la escena vemos cómo hay un. Esto es así: hay un avión comercial. Viene un avión, estos Stealth, que son los Blackbird, los que son como un triángulo negro, que no lo detectan los radares. Como que se acopla por debajo y empieza a pasar todo el equipo. Por esa parte acoplada, sin que se den cuenta los que tienen capturado el avión, que son terroristas en teoría. La cosa es que, cuando están pasando de golpe hay problemas de presión, y si el avión sigue acoplado, el Blackbird puede hacer que se explote el avión comercial donde están todos los rehenes. Entonces Seagal se sacrifica, cierra la escotilla y se muere de forma heroica. Y era re buena la muerte. No. Eso pasa en la película. En el guión es que cuando cierra, la despresurización hacía que le explotara la cabeza. Y todo era mejor todavía. Era mejor. Era mejor. Era genial. Y Seagal se rehusó. Sí, porque hay muchos actores que no le gusta. Quieren tener la muerte heroica, pelotuda. Pero ¿sabés lo que doy yo por estar en la película y que me explote la cabeza? A los scanners. O sea, sería genial. Genial. No, así que por eso sí es cierto. Y bueno, justamente John Leguizamo también lo confirmó. Después de esto, empieza la época que ya todos conocen de Seagal. O sea, la época derecho a DVD. Sí.
la época donde, digamos que Andrew Davis se puso a dirigir cosas copadas, como El Fugitivo, como otras cosas lindas, que no tenían que ver con Steven Seagal. Reacción en cadena con Keanu Reeves. Uy, boludo, peliculón. De acá en adelante, la carrera de Seagal que comenzó a decrecer de manera exponencial, dejando de lado el cine mainstream, siendo una cara recurrente de derecho a DVD, como están viendo acá un compilado, que el compilado tiene un chiste, y es que todas las tapas que ven del lado izquierdo en este momento en YouTube, son todas las tapas de sus DVDs, en las cuales siempre aparece con un arma en la mano, siendo solamente las de la derecha las únicas en las cuales no tiene un chumbo, digamos. Y no te sé que siempre tiene la misma cara y en todas está vestido negro. Sí, sí, sí. Para que no se note que está rellenito. El mismo personaje en todas las películas. Es el mismo personaje. Pero bueno, más allá de esto y de que sus películas... Yo te digo, yo vi la última, vi 20 minutos y la saqué. Y esto está un poquito fuera del informe, pero es algo que a mí me da mucha bronca, decía. De golpe, Seagal ahora es maestro de Kung Fu. Y se pone ropa china. Y hace... Ahora. Y el chabón toda la vida estudió Aikido y artes marciales japonesas. No hinche la hueá. Y se hace el espiritual. Lo quiero matar, boludo. Me da mucha bronca. Porque yo sé... Desafíalo. Maté un video de desafíalo. Acá todos te apoyamos. Le damos like y todo. Mirá, lo voy a desafiar a un torneo de comer panchos, boludo. Para el único que sirve. Que uno desafíe, que él acepte el desafío, que se arme quilombo. Yo caería con Dani Trejo a hinchar las bolas. Bueno, justamente Machete fue la última película de cine donde apareció Seagal. O sea, sí, era una ballena, no se podía mover, ¿no? Era una vergüenza esa escena. Es linda porque es graciosa y encaja justo con ese tipo de película. Pero es una vergüenza que esté en cámara. Sí, no puede estar en cámara ese tipo. No se puede. No porque esté gordo, no venga alguien a tratarme de gordofóbico porque le prendo fuego a todos, ¿eh? No me hinchen la pelota, estoy hablando de Steven Seagal, no de los gordos en general. Sin embargo, y esto lo voy a leer tal cual lo escribí porque es hermoso, dice, le puse, sin embargo su vida en la farándula en general sigue intacta, casi como una Sylvia Zuller del mundo de Hollywood. La puta madre. ¿Tengo razón o no tengo razón? No voy a hacer comentarios, me hiciste atragantar. Espera que te suelte el humo para el coso. No se puede, así. Bueno, en 1997, y esta es una anécdota que... O sea, está todo más o menos cronológico. Esta anécdota es de 1997. En una fiesta en la casa de nuestro amigo Sly, Seagal se la pasó... Para. Si vas a hablar de Sly... Esperá que ponga una frase de Sly, porque si no... Es pelea a beneficio. Ahí está. En 1997, en una fiesta de nuestro amigo Sly, Seagal se la pasó diciendo que fácilmente le rompería el locote a Van Damme en un encuentro frente a frente. Esto llegó a oídos del músculo de Bruselas, que salió a buscarlo por toda la fiesta para retarlo a Mortal Kombat. Pero Seagal se había ido. Sin embargo, el francés estaba tan chivo que se fue a buscarlo a un boliche donde estaba... Y lo retó a pelear. Seagal terminó diciendo, no gracias. De esta época, Van Damme no puede ni verlo, siendo la mayor razón por la cual no estuvo en Expendables 2. Claro. Porque así de viejo y todo, lo faja. No, olvídate. Van Damme sigue abriendo las patas entre la mesada. O sea, Van Damme va a cortar la cebolla y se abre de gamba entre los dos... La mesada, o sea, pone una pata en la pileta, la otra pata arriba de la heladera y corta la cebolla. Sí. Hoy. Ojalá yo estuviera como... No, ese no era. Pienso que es hora, tal vez, de que yo decida optar por el retiro. No puedes hacerlo, no. Eres muy joven. Y bueno, ya hablamos de las películas, ya sabemos, o sea, no vamos a ir hablando si me pongo a hablar de todas las películas mil años. Ay, qué lindas estas imágenes que no me salieron. Todo está capturado. Bueno, ahora hay que tener en cuenta, como dije en algún momento, Seagal es músico. O sea, es músico posta. Y en 2004 sacó su primer disco. ¿Entendés? Sacó,
sacó su primer disco, eso quiere decir que tiene más de uno. Haciendo música estilo country. ¿Sí? Esta foto me encanta. Perdón, pero era lo mejor para ilustrar esto. Como músico y cantante. Así que acá está el nombre del grupo. Es un grupo musical que se llama Steven Seagal and the Thunderbugs. Se llama. No. Sacó dos discos. En el 2004 sacó Songs from the Crystal Cave. Cuando entré a leer. Sí, todo nombre de tema power metalero, reaventurero, así todo épico y es country. Y después en 2006 sacó Mojo Priest. Ahí empezó la fumanchada cósmica. Ah, mal. Esto fue en 2004. En 2006 sacó su propia vida energética. Ah, eso lo sabía, sí. Eso salió. No, es que esto tiene. Esto tiene. Vamos, voy a poner porque tenemos que ver, aunque sea. Yo te dejé ahí el video. Sí, pone todo lo que quiera. Pasa que el video dura. Bueno, dura como un minuto. Lo podemos ver tranquilamente y reaccionar porque es genial. En 2005 lanza su propia bebida energizante llamada Lightning Ball. Una bebida que no fue muy popular, aunque decía ser 100% natural, sin conservantes. Tranquilamente, puedes tomarte una lata de estas de hace 15 años sin morirte, o sea, estaba cargadísima de conservantes. Ahora hay que tener huevo para tomarse un pedazo de... No, ciencia. Y esto, digamos, hace 2 o 3 semanas atrás vi un video de... del grupo del Nerd que miran películas y las reseñan. Y reseñaron, creo que Alerta Máxima. Y el más gordito del equipo es re fanático. No es re fanático, dice: por alguna razón me gusta coleccionar cosas de Steven Seagal, dijo. No es por fanatismo. Y tenía 2 latas de esto. Y el chabón las abrió ahí y tomaron. Y dice: no. Es tomable todavía. Dice: tiene gusto a vino fermentado. Yo no puedo creer que haya puesto su cara en la lata. Nah. O sea, ya no conoce límites. No, de última, pon un dibujo de tu cara o otra cosa, no sé. Encima sigue con la misma expresión esa. La misma cara de Steven Seagal de siempre, papá. Pero bueno, ahora lo que voy a poner a continuación, vos tenés ahí el video. Pasa que ¿a dónde dejaste el video? Está debajo de esa parte del informe. Ah, lindo. Ahora tengo que abrir el informe. Ah, yo siempre. No, yo venía de memoria. ¿No? Tenemos un nuevo seguidor, gracias Fede Gramajo, ya que está buscando el video. Esto es lo que vamos a ver a continuación nosotros, si vamos a reaccionar en vivo, es la publicidad de Lightning Ball. Que parece que fue filmada por el mismo Seagal y editada por el primo. No te das una idea. Espera, que le vamos a subir volumen. Ya estoy. Aguantá, que le voy a poner. 2 minutos. 2. Dos años también. Pero bueno. Sí, 2 años. Vamos a bajarle, vamos a cortar la música si la gente puede escuchar. Poné full screen. Ah, ya estamos en full screen, déjalo así. Así que vamos. Vamos en 3, 2, 1, play. Arranca con un... Hey there, we want to tell you about Steven Seagal's new energy. It's called Lightning Bolt. It's 100% natural. It's just great. In fact, it's so good, he likes swimming in it. El río de la corriente. Escuchaste lo que dijo. Es tan buena la bebida que le gusta nadar en ella. El corte de cámara. Del otro lado. I feel so sorry for you, but you know what? I really wanted to swim Steven Seagal's Lightning Bolt with you. No, y tiene la china llenando la piscina con la bebida energética porque quiere nadar en ella. Lightning Bolt is a unique energy drink. It's the first of its kind. With 100%. No, el ruido fuertísimo de la. Es the energy drink to contain Tibetan goji berries and Asian cordyceps. Vamos, los cordyceps asiáticos. Now we can both swim in Steven Seagal's Lightning Bolt pool. No. Anda a dormir la siesta. No. Steven, we forgot one. I found it in the bottom of the pool. Lightning Bolt comes in 2 delicious flavors: Asian experience and cherry charge.
gods want to give your taste buds a real thrill. Queda al final todavía. No sé por qué acá está hablando en ruso. Apareció otra. Apareció otra y está hablando en ruso. Сестричка, я сейчас к тебе присоединюсь. Милый, могу я пойти поплавать в ледниковой водичке? Конечно. Y le pregunta si puede, si puede nadar en la piscina con la vida energética. Y guess what? It's gonna happen to you. No. Es una parodia de los Simpsons. No sé, si lo hubieran querido hacer a propósito, no le sale. No, vergüenza ajena por 4000. Ay, Dios, boludo. Pero me mata porque está, es todo tan berreta. Es todo tan berreta. Pero me encanta. Yo siento... A mí estas cosas me encantan. Yo me quejo jodiendo y me río mucho, pero la paso genial con estas boludeces. El mundo necesita más estupideces como esta. Esta publicidad para mí es mil veces más valedera que las boludeces argentinas que vemos acá siempre. Bueno, siguiendo un poco más con la vida de Steven Seagal, esta no podía faltar. Como saben, Steven Seagal tuvo una serie de televisión, pero a diferencia de Chuck Norris, que tuvo su hermosa serie de Walker Texas Ranger, nuestro amigo Seagal tuvo un reality show. Oh my god. Este se llamaba Steven Seagal, Low Man. Todo tenía su nombre. Obvio. En el show podíamos ver al ya achanchado actor haciendo una versión berreta de Cops, donde daba vueltas por Luisiana, luciendo su placa de sheriff de reserva por la ciudad. Increíblemente, este show duró 3 temporadas. Es un montón para la premisa que tiene. Y si bien estos realities suelen ser bastante falsos en la mayoría, acá se nota que las situaciones son reales. ¿Y por qué te digo esto? La cara que ponen los chorros cuando cae Seagal y le dice: estás arrestado. Es como: ¡no! ¡Me arrestó Steven Seagal! ¡Me arrestó Nico, boludo! ¡Es increíble! Quiero destacar que estoy viendo que el video que vimos recién está alojado en el canal de Steven Seagal. Oficial de Steven Seagal, y tiene los comentarios deshabilitados. Obviamente, ¿sabés lo que es? No puedo más, estoy destruido. Personalmente le digo que si quieren reírse un rato, miren clips de Steven Seagal, Lawman. Está lleno en YouTube. Yo entiendo perfectamente por qué tuvo 3 temporadas, porque la gente lo ve y se caga de risa. Mal. Se deben recagar de risa. Es más, nos tendríamos que juntar a ver eso. Sí. La historia es un poco más larga, pero resumidamente, en teoría, a Steven Seagal le terminaron dando haciéndolo policía, sheriff de reserva, por ser de gran ayuda en el entrenamiento de oficiales con sus técnicas de Aikido. ¿Son conseguibles? ¿El reality show este se puede conseguir? ¿Completo? No sé, yo miraba clips en YouTube, nunca... Pero digamos, ¿es uno de esos tipo formato sitcom de 20 y algo de minutos? Sí, ¿o es son algo... de 20 minutos, no son episodios. Bueno, debe haber algunos capítulos. Porque en la tele estaba acá. No me acuerdo. Deberíamos hacer un streaming un día de estos acá en este canal, viendo eso. No creo que salte ni nada, porque no creo que... Nada. No, olvídate, que va a salir. Bueno, este me pega un poquito más de cerca. Pasó en el año 2011. Acá Steven Seagal volvió a estar en la boca de todos por las razones totalmente erróneas, como siempre. Pero esta vez no fue por una nueva película o otro reality show, no. Esta vez el veterano artista marcial y actor apareció en unos videos enseñando técnicas ni más ni menos que a Anderson Silva, con quien lo podemos ver en la imagen que estamos viendo en este momento. Los que estén viendo en YouTube, bueno, y ahora en vivo, ¿no? Para quienes no sepan, Anderson la Araña Silva es uno de los más grandes luchadores. Sí, se le decían la Araña. Uno de los grandes artistas de la última década, artista marcial, es zarpado. Le decían la Araña, ¿sabes por qué? Por lo rápido que te enganchaba en las sumisiones y cómo te destruía en el piso. Te enrollaba todo. Tranca. En esa misma época, Silva defendió su título contra Vito Belfort, uno de los grandes postulantes a quitarle el título de campeón.
en un primer round muy, muy medido y bastante tranqui, donde a solo 20 segundos de terminarlo, Silva conecta una patada frontal que pasa por debajo de la guardia de Belfort, noqueándolo de forma espectacular. A esta patada se la llamó como The Kick, o sea, la patada. No. Durante años. Incluso si jugaron al UFC Undisputed que salió en Xbox 360, se cortó Twitch mal. Bueno, ahí volvió, tuvimos una bajada zarpadísima, perdón. Vi la luz roja y me asusté. Volviendo. Es tan conocida, la imagen es re común. Si vos buscás UFC vas a ver una imagen de un morocho clavándole la pata al otro en la cara. Ese es Anderson Silva clavándole la pata a Vito Belfort. Es una imagen que ha durado a través de los años. The Kick. Claro. Todo lindo hasta que de golpe empezó a haber un chismecito por ahí. Un chisme que andaba dando vueltas, ¿sí? Que decía que esa patada se le había enseñado ni más ni menos que Steven Seagal. Esas cosas son de cuando íbamos al colegio. O sea, son cosas de que dijo tal, que no sé qué. Bueno, desacreditando de manera bastante fuerte a Silva, claro, como artista marcial, ¿no? Porque vamos a ser honestos, es una patada frontal. Lo destacable es el timing y la técnica perfecta con la que Silva la conectó para noquear hacia Belfort. Y que es totalmente crédito de Silva. Sin embargo, vos decís, bueno, esto no es nada, de última es un chisme dando vuelta y todos se cagan de risa. Pero salió Seagal y dijo que él le había enseñado la patada, efectivamente, y que había pasado 20 años perfeccionándola. Una patada frontal, boludo. Una patada frontal que... Que no. O sea, obviamente que Silva, siendo un verdadero campeón de las artes marciales mixtas jodido, se recalentó y salió a decir que si bien él había entrenado con Seagal, este lo único que le enseñó fueron un par de tomas llaves que jamás usó en ninguna de sus pero te juro, en ese momento Seagal se había subido al pony de una manera que quería entrenar quería enseñarle cosas a todo el mundo en el MMA y era no, maestro. El problema es cuando te subí a ponis imaginario y está very complicated. No, es... Pero esto no termina acá. Vamos a cerrar con el broche de oro. Porque si no cerramos con broche de oro, esto ya no va más. Ya, espera que... Ay, no me diga que no puse el link a esta imagen. Oh, espera. Dame un segundo que la voy a colocar de manera manual. Cabe destacar que estábamos todos esperando que Jingo suba el desafío para... ¿De qué? Vamos a impulsar la campaña. Se viene la página de todos queremos que Jingo desafíe a Steven Seagal. Hashtag quiero ver a Jingo desafiando a Steven Seagal. Bueno, ya la imagen lo dice todo. Para ir cerrando, esto es lo último y es el dato por lo cual sigo creyendo que es increíble la vida de este chabón. Hace varios años que Seagal se ha proclamado un gran fan del gobierno ruso, logrando una verdadera amistad con el presidente más badass de todos los memes, el señor Vladimir Putin, con quien comparte su afición por las artes marciales. Ya que, como saben, Putin es un karateka posta de altísimo nivel, aparte de un gran domador de osos. Es por esto que en 2016 Putin le dio la nacionalidad rusa. Además de nombrarlo, y calate esto, representante especial del Ministerio de Exteriores ruso para las relaciones culturales con Estados Unidos. Y esto es lo primero que te sale cuando pones Steven Seagal en Google. Un chabón que no tiene idea de políticas. Es increíble. A mí me mata que... Eso te habla de la magia del cine, básicamente. Mal. Esto es recontra ultra mega cantado que Putin le encantaban las películas del boludo este y lo único que debe haber visto es si lo tengamos cerca de algún modo. Necesita fama. De paso, es mi ídolo, lo quiero tener cerca. Pues no tiene otra explicación. No hay otra explicación. No. Dale, ¿cuál es la explicación para esto? Lo más lógico que se me ocurre es esa boludez. Lo que tira por la borda cualquier adjetivo positivo que se te pueda ocurrir
que se te pueda ocurrir de Putin. O sea, claro. No, igual, no quiero, no entremos. O sea, yo estoy hablando de la parte graciosa de esto. Para mí es tan gracioso, es tan irrisorio, es tan bizarro. Toda la vida de este chabón es. Porque es como que. Es como cuando llegas a tu momento de fama y después no sabes cómo aferrarte y te aferras de las formas más raras. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que lo sigue admirando. Yo incluso tengo cierto nivel de admiración porque si no, no estaría haciendo un programa sobre él. Pero, no. Por ejemplo, o sea, cierto nivel de admiración por ciertas cosas del chabón de la vida, de lo que ha hecho. Sí, bueno. Pero también Robert Rodríguez, maestro. Robert Rodríguez, por eso lo metió en machete, por el nivel de admiración. Pero Robert Rodríguez es un tipo inteligente. Sabés que lo metió por lo que acabo de decir. Claro. Porque hacía falta una escena de esa. Tiene una... Machete 2, boludo, es un delirio cósmico. Tenía que estar el boludo este. Perdón por tantas malas palabras. Pero tenía que estar. No podía no estar. Porque si pueden acceder a una figura de la C, que fue conocido en los 90, que está gordo, que no se puede mover, y que haga una pelea totalmente irrisoria y patética, y que dé gracia, tiene que estar la escena. Y de hecho esa escena funcionó justamente por eso. Sí. No es que lo puso, no dudo mucho que lo haya puesto por admiración. Eso le debe haber dicho a él, seguro. Pero eso dijo en todos lados, o sea. Pero, no sé, es... quiero, ¿no? Yo me lo imagino a Rodríguez después de filmar esa escena yendo a la casa de Tarantino a escabiar y cagarse de risa y mostrarle todos los reshoots y todas las boludeces que. Pero me lo. Cantadísimo. Recontra cantadísimo. Es espectacular. Steven Seagal tiene bocha de películas. Algunas me gustaron, tengo que admitirlo. No por él, sino por todo lo que lo rodea en la película. Hay una que hace con un rapero que él es policía y que Michael J. White. El negro Spawn, como lo conocemos acá, hace de malo. Es un desastre esa película. Es buenísima. Es no. Buenísima. Todo está mal hecho, boludo. Es hermoso. Sí, o sea, es divertida para gente como nosotros. Pero no, aparte, la escena de la pelea con las espadas improvisadas. Y vos lo ves a Michael J. White, que es un artista marcial, la concha de la lora. Y este hijo de puta que no se puede mover. No. Señores, esto fue La loca vida de Steven Seagal, un especial bastante... Mi idea era que nos riamos y nos reímos mucho. Sí, la idea era que yo te decía que al final no lo aclaraste. Era hablar sobre la vida de Steven Seagal, hablar sobre la película. Las películas son un tema aparte. De hecho, dejando de lado todo lo malo que pueda decir yo de un tipo que me cae mal como Steven Seagal, tiene escenas que son inolvidables. Hay una pelea en el tren en cierta peli que es una locura total. Claro, en Alerta Máxima 2. Hay cosas que están buenas, pero que no son mérito de él, claramente. Pero bueno, eso ya sería hablar de las películas de Steven Seagal. Acá estamos hablando de la vida, de cómo es él y ciertas cuestiones que nos daban gracia. Yo dudo mucho que se merezca un especial de las películas, porque hay que ver esas películas. No. La última hice el intento y fue como, oh, Dios. No. Nos gusta mucho el cine y yo veo muchas mierda, pero cosas que ya vi y que hoy no me van a causar. La única forma sería que la viéramos todos juntos o alguna cosa así, pero no hay forma de ver todas, no. ¿Sabes lo que podemos hacer? Que sí podemos hacer. Alguna vez, si encontramos los capítulos esos del reality show, ver un par de capítulos y reírnos streameándolo, porque nos podemos llegar a reír mucho, o puede ser un clavo tremendísimo, oxidado en la bola del ojo. Pero no sé, habría que chusmearlo antes. Hay que chusmearlo. Sé que clips en YouTube hay. Y habría que ver si está en algún lado para bajar las tres temporadas. Mientras tanto, muy buen informe, señor. Buenísimo, gente. Espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté hacerlo acá, porque la verdad que era algo... Es muy bueno. Cuando te pones a investigar la vida de este chabón, como... ¡Wah! Así que vamos a la otra parte. La otra parte de esa linda, hermosa, donde agarramos y... Les devolvemos un poco el amor que ustedes nos dan a nosotros. Nos vamos, que se vienen los fernetudos. Che, Jingo, ¿cuánto está el dólar hoy? Bueno, unos... Cotización actual del dólar. Gallego y la concha de tu madre. Es la última vez que me interrumpís, ¿sabes? Sí, culiado. Toma. Ah, oh, ouch. Ay, no me pegues, soy Giordano.
se lo remerecía por metido. Aparte, me hace acordar que en este país es toda una mierda. Y que estoy cansado y que tengo los huevos llenos. Es y verdad. Hace calor. Pero bueno, aparte... con cada dólar que aportan los chicos en Patreon, logramos hacer que este podcast crezca un poquito más. También los que pueden, con los aportes que hagan en Twitch durante los vivos, suman para poder llegar a esas metas tan lindas como poder estar en la Crack Band Boom todos los años. Así que no se olviden, súmense a www.patreon.com/tactacduken, donde ya empezamos a hacer encuestas y actualizar las metas para que voten y participen. También pueden suscribirse a Twitch y obtener un emote exclusivo del innombrable. Un prócer más grande que Belgrano. Cada aporte suma, chicos, así que cópense. ¿Vos no estabas morido? Yo no tengo dicho nada, pero estoy bien. Ah, sí, dije. ¿Qué? Puede ser. Comentarios los dejan y los comparten. La gente que compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta, y si les copa a ellos, pueden agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes. Es una banda, es un montón, es mucha y es demasiada, y les seguimos agradeciendo a pesar de que a veces no los nombramos uno por uno porque lleva demasiado tiempo, pero a veces sí lo hacemos. Gracias porque nos ayudan a seguir creciendo. Los Fornetudos son un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook como Twitter, iVoox y YouTube. Los comentarios del día de la fecha son auspiciados por el fanart de Maca Machine, que lo estarán viendo a continuación, en la cual hizo un cómic de una página donde se cuenta una especie de Navidad nuestra, en la que compartimos una casa y parece que estamos en Canadá porque está como nevando. Y pasa no muchas cosas. No me quiero ir a Canadá, no quiero ir a Canadá. Aparece el cerdo picante con mantita. Muchas gracias, Maca Machín, por el fanart. Lo pueden leer ahí, no les voy a leer todo el fanart. Ahí lo voy a poner más grandote, por si tienen ganas de leerlo. Ponelo más grandote. Los comentarios nos dejaron varios. Uno es de El Papo de Flores, que dice: loco, yo llegué acá por Randomancers y está todo re bien. Ya asalto, soy sub. Así que... Y el loco se está escuchando todos los capítulos del 1 porque llegan mails con los comentarios de cada capítulo que está escuchando. Va por el 8, llega mail el comentario en el 1, en el 2, en el 3 y así sucesivamente. Así que nos alegramos de que nos llegue gente por los Nerdomancers. Muchísimas gracias a ellos. Y también al Papo de Flores, que le está poniendo toda la onda. Yarin Frambe nos dice: el concurso se acabó. Y grita: denle el Golden Food a la mejor noticia temporal, al Tecticusi, con la participación especial de Hop. Todo loco, como loca con esa noticia. Va a ser complicado que gane otra, pero todavía falta mucho por recorrer este año. Bastante. El Guacha nos dice: buenas chicos, muy bueno el programa de hoy, les quería agradecer porque siempre están ahí, pase lo que pase, y hacen que estos días sean más agradables. Debido a los problemas que están pasando, me vi obligado a buscar con qué entretenerme y decidí leer los mangas y cómics que tenía pendientes. Así que tengo muchas recomendaciones. Sin más que decir, aguante Tactic Duke en vieja. Y se fue sin recomendar nada, pero bueno, cuando quiera recomendar, hágalo. Tiene el grupo de Discord. Y si no, lo puede comentar ahí donde quiera. No hay problema, estamos por todos lados. Karen Benítez Fagundes dice: olas, así con Z. Soy Karen de Uruguay, ciudad de La Plata. Los escucho obligada. Jejeje, pone. Andá a saber quién la obliga. Pobre. Dice: Shingo, ¿siempre está fumado? Esa es la pregunta. Y no comentó más nada. No sé. Y la respuesta es no. Estoy así de loco sin fumar nada. Porque cuando fumo, no hablo. Estoy paranoico y mirando para todos lados. Bueno. Joaquín Bascur nos dice: una buena choreada provincianil mientras juego Pokémon en la Switch. Papá, 24-7, nunca mejor dicho. Edith, la gente es superior cuando da oportunidades. El colorado sensual, me cita a mí y se cagan de risa, pero la verdad que era una linda frase. Hay que pensar, hay que pensarla.
Y el último comentario del día de la fecha es de Leo Miburo, que dice: lo que comentó Shingo sobre el CB, la verdad que al principio no lo creía, obviamente habla del el coronavirus. Ah. No lo creía, dice, yo era de los que pensaba que esto era un arma biológica, pero hace un par de semanas una amiga me mandó un video de WhatsApp, app que me arrepiento de estar usando y que en cualquier momento vuelo a la mierda, ojalá todos hicieran eso, un video de una asiática comiendo un murciélago, lo más asqueroso es que se veía claramente cómo la rata voladora está sin ni siquiera, o sea, cómo la rata voladora esta ni siquiera estaba despellejada ni nada, el bicho peludo entero, así de seco, sobre una especie de salsa o sopa en un plato, y se apreciaba cómo esta señorita lo arrebanaba, lo rebanaba sería, con un tramontina y se lo lastraba como si nada. Les juro que después de esto, esta malparida me mandó eso, no comí nada más hasta el otro día. Lo más triste creo que es que si esta pobre gente sigue pasando tanto hambre, estas cosas no creo que cambien ahí para pensar. No, es que en realidad yo creo que lo comen como comida exótica, no es que estén cagados de hambre. No. Están cagados de hambre. Bueno, no es comida exótica. O sea, para nosotros es exótica. Pero vos imagínate, allá no tienen ganado, no hay ganadería. Así que hay poco cerdo, hay mucho pollo, ponele. Pero es una población tan grande que no les da lo que se conoce como el farming de animales para todos. Entonces agarran y farmean lo que se mueva, lo farmean para comer. Yo eso lo sé y está todo bien con eso, pero digo, yo he visto, antes de todo este quilombo, he visto videos que estaban como, no este tipo de videos turbios, sino videos de YouTube y cosas así, donde se venden como comida exótica animales bastante particulares, como el murciélago y pulpos vivos, cuestiones así, o sea, cosas que son un poco más comunes por ahí en Tailandia. En China salen caras, o sea, es como una comida muy exótica y que la gente va a probar comidas raras. Pero bueno, muy divertido el programa, gente. No sé por qué se avergüenzan tanto de estos episodios. Son un cabo de risa. Creo que peor sería que estén haciendo solo refritos o solo subiendo streamings de ustedes jugando jueguitos durante horas y horas. Que eso sí que es lo que, al menos en mi caso, considero más como chorear y con el menor esfuerzo posible. Y más ahora con esto de la cuarentena, que de tanto que están saturando y reventando el internet con esta excusa barata de mirame jugando todo el día los jueguitos, así no te aburrís en la cuarentena, ni una puta videollamada con tu familia o amigos podés hacer, ni ver una serie, película, descargarla, nada. No tiene que ver, o sea, no te va a andar mal internet porque otra gente esté streameando, No, si es eso, el sistema está sobresaturado, pero no es tan así. Pero no es por eso. Estos choreos, dice, tienen lo suyo y se nota que siguen estando casi tan laburados como los programas comunes. No se tiren tan abajo. Bueno, me dejo de adularlos tan mariconamente con este asalto de texto y les mando un abrazo bien vinagrudo. Muchísimas gracias, Leo. Siempre está para comentar y ponerle onda. Qué sé yo no tengo drama con que la gente streamee sus cosas. Mientras no jodan a nadie, es optativo. Y hay cosas que no todos son gameplays de mierda. Hay gente que se pone a terminar juegos en un ratito y que le pone toda la onda y son juegos que a lo mejor vos no querés jugar, pero sí querés ver cómo son, o porque no te da para jugarlos, por la razón que sea, o porque te parecen muy difíciles, o porque te da paja realmente, pero querés ver cómo son. Hay gente que está para eso. Siempre hay, si hay gente que lo consume, y no estoy habilitando cualquier tipo de gameplay con esto, ¿no? No es que si hay gente que lo consume lo avalo, pero digamos, si hay gente que lo consume es que hay público para ese tipo de, claro, de cosas. En general hablo, ¿no? De este tipo de cosas. Hay cosas que no banco, como las que ya he hablado un montón de veces, que no vienen hoy al caso. Consigna de Discord. Les recordamos que siempre dejamos, después de los farnetudos, una consigna de Discord para que la gente se sume a Discord y vaya al canal de consignas y responda la consigna. La consigna anterior era... ay, no la anoté. Anoté las respuestas y no anoté la consigna. Cosas que te dan impresión. Cosas que te dan impresión. Gracias. Nachito DC nos cuenta. Bueno, ahí va la consigna. Cosas que me dan impresión. No miedo, aclara. Los bichos que vuelan cuando te vuelan a la cara.
es irónico, pero puedo agarrar una araña con la mano, o lo que venga, pero me huela una mierdita a la cara y es instintivo. Otra cosa, yo lo defino como el opuesto al vértigo. De hecho, pienso hacer paracaidismo. Pero tengo un tema con mirar para arriba cuando paso cerca de un edificio. Me da cosa como si el bicho gigante se me fuera a venir encima. No sé si se entiende. De chico me daba impresión la gente extremadamente alta, de más de 2 metros. De hecho, pensar en aliens de 3 metros me hacía cagar encima. Menos mal que no estaba lo de Slenderman todavía. También me daba mucha impresión todo lo que sean operaciones, cirugías, etc. Es solo que se pongan a hablar de un procedimiento así en detalle, el solo hecho sería de que se pongan a hablar de un procedimiento así en detalle y me empiezo a poner pálido. Ni hablar de cuando en la tele enganchaba programas de médicos operando gente y veía los chinchulines. Ojo, no hablo del gore, sino de pensar en una cirugía. Me hace sentir en carne propia como si me empezara a hurgar el intestino con pinzas. Sí, lo siento como físicamente. Y laburar en una clínica no me volvió más frío para nada. Ni las agujas ni la sangre me mueven un pelo. Tengo algunas más, pero no me quiero extender escribiendo un buraco de texto. ¡Ah, le impresionó todo! ¡Pobre Nachito! Nachito, ¿cómo podés vivir? Es complicado. ¿Chingo comparte algo parecido? ¿O no? ¿De todo lo que dijo ahora? ¿Nada? No. Yo por lo de hostel decía. Ah, no, sí. O sea, yo puedo ver una operación, ¿eh? No me hace mal. A mí me molesta. Era el tema de la tortura, entonces. El tema de la tortura es lo mismo. Ah, okay, si veo tortura real, digamos, la siento yo. Pero si alguien lo está operando, es como que... El hostel era ficcional. Sí, pero digamos, es ficcional, pero lo hace muy bien. Real. Ah, claro. A eso voy. No como Hostel 2, que es otra cosa. Bueno, yo, por ejemplo, a mí no me dan... Yo es como que tengo muy asimilado que es ficción y tiene que estar hecho a un nivel muy extremo para... Que tiene que ser muy atmosférica y hermética la película para que me atrape lo suficiente como para que me dé impresión. Pero por lo general a mí me dan cosas, ver cosas que tienen que ver con operaciones de ojo, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con los ojos, pinchazos en los ojos, cuchillos en los ojos, cosas así muy, muy extremas en los ojos, sí me puede dar un poco de impresión. Pero en Hostel, que pasa algo con un ojo muy, muy expuesto... No me movió un pelo y está muy bien hecha. Pero bueno, capaz que en una película más que me atrape más todavía me da algo de impresión. Hoppo dice, Hoppo de Mission Start, a mí me da mucha impresión todo lo que salga de su lugar en el cuerpo humano, sea adentro o afuera. O sea, pueden ser uñas, dientes o un cacho de intestino cuando cagas. Dice, qué sé yo, algo así medio raro. Me da cosa pensarlo. Odio que me metan el dedo en la oreja por miedo a que me descoloquen algo y quede sordo. O que me metan el dedo en el ojo y se me meta para adentro. Como si fuera una cosa frágil que tocas y ya lo arruinas. A mí me da la impresión, perdón, que Hoppo debe tener un problema con la tripofobia, boludo. ¿Tripofobia existe o lo tiraste vos? ¿Sí? No. Si no pongas tripofobia, porque te voy a explicar qué es lo que es, porque capaz que te hace mal. ¿Viste cuando hay una... Ves una persona y de golpe tienen como un patrón raro de... ¿Pero qué es un patrón? Como una... ¿Viste? Como qué sé yo, como las rejas de... ¿Qué sé yo? De una colmena, digamos. Sí. Pero sobre la piel... No vi nunca una persona así. Bueno, en películas sí, pero... No, pero hay fotos, hay mucho Photoshop de eso. Y eso a mí me causó mucha impresión la primera vez que lo vi. Y eso es lo que se conoce como tripofobia. La repulsión o miedo hacia patrones fuera del humano, dentro del cuerpo humano. Voy a googlear después de esto. No lo voy a ver ahora porque no tengo ganas, pero después de esto sí voy a googlear. Porque ahora quiero seguir leyendo... porque todos escriben de una forma distinta, digamos, y me tengo que concentrar bastante en leer, pero me va a desencajar, calculo que si googleo ahora. Dice, no es miedo, sino una cosa que me da impresión cuando veo gente tocarse o cosas así. Sigue hablando de lo mismo, ¿no? Sí. No es que se están clavando una puñeta ni ninguna cuestión de eso. Los ombligos son un peligro. Esto es serio, yo me río porque soy una mala persona, pero es serio, dice. Los ombligos son un peligro.
Yo me imagino, es que pasa que no puedo sacarme de la cabeza a Hoppo en la publicidad de Testicuzzi mientras leo esto. ¿El Testicuzzi? No. Yo, hay algo que no dije, bueno, cuando terminemos esto, hay algo que no dije sobre esa noticia que no me pude... Esta noticia me pegó porque aparte me hizo acordar unos amigos. Yo me imagino a Hoppo con, o sea, un Photoshop de él y que diga los ombligos son un peligro y me muero. Los ombligos son un peligro. De chico mi tío me decía... No te toques el ombligo, te vas a morir desangrado en la bañera. No, 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 feliz día del tío. Ya lo desheredaron ese tío, quiero creer, ¿no? Creo que hermano, ese, si es el tío que yo... Si es el tío que yo creo, ya no está entre nosotros. Menos mal. ¿Cómo le va a decir eso? Pero qué animal que tenés que ser. Dice, y ahora no puedo ni sacarme la pelusa que me da una impresión horrible. Encima es como que me produce un cosquilleo misterioso en los huevos o algo, no sé, me da impresión las cosas y lo siento en los testículos. Eso no es normal, dice. Si quieren, no lean esta parte, jaja. No quiero escribir mucho más porque me hace doler los huevos. Qué groso poder participar por Discord del programa. Me voy a pasar más allá, obviamente. No volvió a pasar, pero le agradecemos mucho que haya pasado a responder la consigna. ¿Por qué parte vamos? A ver, a mí de todo lo que él dijo no me genera impresión a mí, nada. Ahora que le di lo del ombligo, hablando seriamente, no me da impresión ahora, pero en su momento, la primera vez que vi Matrix, que se le metían los bichos por el ombligo, yo ya venía con temas de pensar en... Cuando pensás cosas que no son posibles, digamos, que no lo pensás voluntariamente... que tiene que ver con, mirá si viene un bicho y justo se te mete por tal lado y te hace tal cosa mientras dormís con él, ¿no? Es normal que cuando estés durmiendo sientas ruidos de bichos y cosas así, te quedes sugestionado y te vayas a dormir y termines durmiendo, ¿no? Mucha gente escucha el ruido, se levanta y hasta que no caza el bicho o lo tira por la ventana o lo que sea, no se duerme. Bueno, llega un punto que te haces viejo y ya te cansás de ir a buscar el bicho, sobre todo si tenés la pieza llena de cosas y no vas a encontrar el bicho en toda la noche. Te vas a dormir igual. Eso provoca a veces pesadillas y cuestiones de sugestión y demás. Bueno, lo normal es pensar que se te va a meter un bicho mientras dormís por la boca, por la nariz, o que te por el oído, huevas así. Lo del oído es un miedo muy, muy recurrente. Bueno, a mí se me han metido un montón de veces bichos en el oído, estando en el parque, caminando, viene volando justo un bicho y se te mete y te lo tenés que sacar. El tema es que si no te lo sacas, ¿qué? O sea, imagínate que vos te metés el dedo para sacártelo y te lo metes más al bicho. O te lo matas allá adentro. Es un asco. Bueno, el pensamiento involuntario era qué pasa si estoy durmiendo en el campo, no sé, justo estaba de vacación en el campo, no sé qué, y se te mete un bicho por el ombligo. O algo que te abre el ombligo y si... Porque es como, el ombligo era como es como una entrada, por más que sea un nudo que está hecho, lo que sea, es una entrada que empujas un poco y pasa. Si tenés un par de filitos, está todo mal. Y bueno, eso, ver Matrix, me impresionó mucho cuando se le metían por el coso y es como que después de verlo ya se me pasó y nunca más me dio impresión. Pero igual me parece una entrada complicada. Acá ponen el chito de C, cuando vas en bici, cuando se te mete un bicho en el ojo. Entiendo lo que quiere decir, o que lo redactó medio con los pies. A mí me pasó una vez de ir en bici, viste cuando sos pibe que vas a la chapa y crees que vas a 80 km por hora, y que se meta un mosquito en el ojo con una violencia sí. Que me hiciera cerrar fuerte los ojos y que se te meta en el párpado. ¿Eh? No, me hice verga en la bici. No. A mí se me han metido bichos a tal velocidad también en la bici hace muchísimos años. Y de apretar fuerte los ojos porque no sabes que se te metió un bicho, sino que sentís que algo te pegó. Que cuando te vas a sacar no lo encontrás. Y claro, está muerto el bicho en el párpado. ¿Sí? Horrible, jodidamente horrible. El tema es cuando, cada vez que vos estás parpadeando, te estás fregando el cadáver del coso en el ojo. Una escutatada. El problema es cuando entran y te alcanza, se sienten que los estás matando y te pican. Bueno. Tika Boom nos escribió también por la consigna en Discord y dice: supongo que lo que más me causa impresión es el palo que se pega la gente posta. No en las películas y series, que ves el gore más visceral,
y ni te inmutás, sino el que ves que fue posta y le pasó a alguien de forma muy explícita. Claro, los videos esos... Sí. Golpeándose en la calle, cayéndose fuerte. Sí, a mí también me dan... Eso sí, no lo había pensado. Ese tipo... O sea, te podés reír que se caiga alguien naturalmente normal, pero cuando veo que se hace mierda, no me hace reír. Me genera esa cosa de... pobre chabón, o pobre vieja, o pobre... Me transmite el dolor. Y el último comentario es de Leandrox, que nos dice: lo que más me da un asalto a los sentidos es que el viento silbe. Me pone muy nervioso todo. Es culpa de mi abuela, que cuando éramos chicos y no nos habíamos portado bien, después de la copita de Jerez siempre se contaba alguna historia del campo. No. La historia con el viento es que en realidad es el sonido que hace la guadaña de la muerte cuando busca trigo fresco para segar. Así se dice acortar el trigo, segarlo. ¿Será que tiene un ojo? ¿Será que te espía? ¡Qué zorro! No, en serio, ni idea, pero así se le dice. Además, mi abuela tenía una manera tan especial de contar esas historias y después siempre te la decoraba con una historia de la vida real que le pasó a una parienta que era prima de un tío segundo que era de Balcarce. Familias numerosas de Balcarce, dice. Cuando las historias eran buenas, eran finales felices. Cuando las historias eran malas, bueno, ya se imaginan. Me impresiona que el viento silbe porque me recuerda a los cuentos de mi abuela de antes de ir a dormir. Postdata, nunca repito, nunca de los nunca busquen prolapsia en Google. Bueno, tarde, ya lo dijimos, sabes la cantidad de gente que lo va a buscar. Yo sé lo que es. De Leandrox. ¿Lo querés contar así no lo googlea nadie? Lo único que voy a decir es que hay un género porno totalmente dedicado a eso. Para que si no, por favor, ¿por qué leí eso? Fede Ratas dice, no lo voy a corregir, pero la palabra de cortar el trigo es segar, con S, no con C. Pero no es... No, es... Está bien. Es sesgar. Es sesgar. Está por decir lo mismo, pero como no estoy seguro... No, yo me puse a buscarlo porque también me llamó la atención, porque para mí es sesgar. Para mí también es sesgar, pero no estoy seguro. Es que ya lo encontré. Es sesgar. Con S... Pero tiene la S antes del gar, digamos. Sesgar. Sí, viene de eso. En fin, dice, nunca pensé que fuese a usarla en una oración. Les digo que todos los que estoy leyendo, con buena onda se los digo, y porque los rebanco que nos respondan la consigna, pero todos se comieron palabras, todas preposiciones. Los la, los que, los es, los se, todos los de. No sé si escribieron todos muy rápido, pero estoy haciendo magia para leerlos, por eso me clavo. Faltan palabras, capaz que escribieron del celular. Postdata 2, sesgar sería trigo con la guadaña de la muerte, es llevarse gente. No ponerse a hacer labores de granja, sí, se entendió. Sí. Se entendió claramente. Bueno, esas fueron las respuestas a la consigna. La consigna del día de la fecha es la siguiente, que la pueden responder en el canal de Discord de Tactic Duken llamado Consigna. Que sería la siguiente: ¿qué actores creen que no se merecen tanto reconocimiento y por qué? Es súper personal, es algo... tipo cuestiones de gustos y ese tipo de cuestiones. Sí. Obviamente nadie puede juzgar la carrera de otro, pero podemos ponernos un rato a charlar como para tener algo en la consigna del día de la fecha. Y eso ha sido todo lo que tiene que ver con los fernetudos y la consigna. Bueno, yo que anoté un par de cositas de las semanas que podemos charlar. Hay una que hicimos los dos. Pero ya la comentamos en el programa anterior. No. ¿La querés comentar de nuevo? No, la otra. Muy bien. No dije nada. Bueno, primero que nada, hace 2 semanas atrás jugamos la demo junto al... No, 2 semanas, bueno, sí, 10 días. Jugamos la demo de Predator Hunting Grounds. Predator. El jueguito de Depredador que nuestro amigo Garrafo estaba pero extasiado por jugar. ¡Ya, boludo! ¡Se le ve la carita! No decí eso, pero es divertido. Pero bueno, lo estuvimos jugando y la verdad que a mí me gustó. Se me hizo divertido el juego. Está mejor de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que iba a ser muy, muy baratunga el asunto. Porque el tráiler mostraba algo muy barato. Y si bien está armado de un modo
barato, el juego está divertido. ¿Sí? Es un juego divertido, bastante fluido, que cuenta básicamente con un espacio muy amplio en la selva, de que engloba distintas zonas de una misma selva que podés recorrer como soldado o como Predator, y al mismo tiempo tenés que huir de Predator y de otros soldados, porque a medida que vas pasando de ¿cómo se llama? Centro de operaciones, ¿cómo se dice cuando están acampando en un lugar los soldados y pasas una selva y al lado hay otra acampada? Bueno, eso. Sí, vas, tenés pasando que ir de campamento en campamento. Tipo. Claro, de centro de operaciones a otro centro de operaciones, te cagan a tiro de todos lados, de un quilombo, y encima tenés a Predator, que es invisible, tiene visión térmica y va leveleando y es como, ¡pará! Estoy poniendo un poquito de gameplay que capturé, se ve medio chongo porque estábamos probando a capturar el juego. Por favor, no pongas el audio de No, lo muteé. Pero bueno, ahí están viendo un poco de... Estábamos jugando en ese momento, creo que estaba Garrafo como de depredador. Esa es mi kill cam, digamos. Y me está disparando. Está bueno, pero el tema es que tenés que jugar mucho, como todo juego, para ir upgradeando tanto tu soldado como el depredador. Y le vas poniendo cosméticas, vas destrabando poder y toda la bola. Lo que hablamos con los chicos es que nos recuerda mucho al sistema que usaron en Friday of the 13, claro, o sea, en juego de martes 13, para ir desbloqueando todo lo que tiene que ver con customizar los trajes, que son los lentecitos para el soldado, la vinchita para el soldado, el sombrero que usaba uno de los soldados en la primera película, las máscaras de los Predator, la sangrecita encima de la máscara, la otra máscara, la del Predator, otra marca, digamos, otra raza, otro rango. Ahí está, no me iba a salir si no lo forzaba. Y eso es muy entretenido. Muy entretenido, porque vas desbloqueando un montón de cosas para ir tuneando, y al mismo tiempo lo vas leveleando el Predator, porque no es que estás con Predator full power de entrada, sino que vas adquiriendo cada vez más habilidades. Sí. El tema es que lo que no me quedó claro es si lo vas leveleando constantemente o durante la partida, pero me parece que es constantemente. Es constante, me parece, porque te debe, no sabemos porque todavía no jugamos el juego posta, pero debe buscarte leveleadamente con quién jugar según el nivel que tengas, ¿no? No creo que te pongan a Super Predator contra unos pibes que recién entran a jugar. No, sí, espero que hagan un buen matchmaking. No me pareció para nada mal. Los gráficos están bien, aunque me parece que tironea la máquina un poquito al cohete. Igual ni me puse a tocar las configuraciones de gráfico. A mí no me tironeó y yo tengo una máquina pedorra, ¿eh? Sí, a mí, bueno, pero yo porque acá lo estás esforzando mucho. Vos estabas capturando. Pero teniendo en cuenta por cómo ese juego me pareció que estaba tironeando medio el cohete. Pero nunca sabes hasta que no está terminado. No, pero el juego, siendo soldado, se siente como un FPS genérico, digamos, que está bien, no está mal. Y siendo el Predator es una fiesta, porque vas saltando entre los árboles, porque tenés visión térmica, porque te podés hacer, entre comillas, invisible, porque a pesar de que sos invisible se te puede ver fluido. Es muy parecido a la película, el sistema de camuflaje, digamos. Está muy bien hecho, tiene la musiquita de la película clásica. Hay cariño. Hay que ver hasta qué punto uno paga el juego y se cansa de jugar, porque es solamente online. Sí, tiene, quieras o no, por más laburo que tenga, tiene esa pinta de juego que da más para ser un free to play. Sí, pero es muy complicado. Porque si no ofrecen algo para que la gente compre tipo DLC o algo fuerte que incentive a la gente que ponga plata, nadie pone plata. La mayoría juega, seamos sinceros, si eso estuviera gratis, ninguno de nosotros pondría plata y todos jugaríamos hasta que nos cansaríamos. Porque ¿qué vamos a comprar? ¿Qué cosa podemos comprar que acordate, digamos, vale la pena pagar algo? Pero bueno. No sé, a mí me parece un lindo juego. Vamos a ver cómo termina todo esto, qué terminan poniendo, porque era siempre la misma área. Pero sí. esto fue una beta abierta que... Pero bastante bien. Sí, sí. Yo la verdad que pensé que iba a ser algo mucho más... más barato. No, sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, el otro... Esto me toca a mí. Terminé durante el fin de semana Doom Eternal. Me lo comí en una semana. Y todo violento. Y
Como siempre, los juegos son una cuestión bastante personal, la opinión de cada uno, ¿no? Siempre es así. Pero para mí, Doom Eternal es la mejor secuela que podría haber tenido el Doom de 2016. Y hice una review al respecto porque dije, tengo ganas de hablar de este juego. No voy a hacer una Jingo Review porque la Jingo Review me gusta enseñar cosas malas porque es más divertido sacarle jugo, por obvias razones. Entonces dije, armé un videito nuevo que lo pueden buscar en mi canal que se llama Review al Toque y es una opinión bastante rápida mía. Pero al ser rápida e improvisada, por ahí algunas ideas mías quedaron en el aire y creo que la que más me gusta destacar de este juego, más allá de que levelea en cuestión de todas las mecánicas del juego anterior, es que es lindo, es muy colorido. Vos, si jugás Doom 2016, tiene, o sea, no es un juego oscuro tipo survival horror, pero es tirando más a tétrico, digamos, ¿no? O todo con colores mucho más apagados. Acá es toda una fiesta vibrante de colores. Los tiros, los ruidos, los diseños de los bichos volvieron a ser todos los diseños originales, pero actualizados a 3D. Y eso, para quienes hayan jugado los juegos originales viejos, debe estar re lindo. Porque vos, o sea, en el 2016 como que tomaron las ideas originales y le dieron vuelta de tuerca. Acá dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo, pero nuevo. Y no se siente como un choreo, se ve lindo, es como hermoso. Y yo jugué el 2016, lo volví a terminar hace poco, que ya lo comenté. Y dije, ¿estoy para volver a jugar Doom de nuevo? Realmente tengo ganas de cagarme a tiro. Lo puse, y sí, sí quería seguir jugando. Porque el juego tiene... Arrancás con el mismo, los mismos poderes con los que terminás el otro juego, como los Batman. Claro. Entonces existe una continuación re natural y progresiva. Y para mí arreglaron mucho el problema que tiene Doom 2006, sobre todo en el final, que es como que se aplana y es como que no termina más. A mí este, en cambio, fue como... ¿Qué sería que se aplana y no termina llega una más? Llega una meseta, sí, en la cual vos decís, che, bueno, acá está, ¿viste? Vos decís, bueno, listo, viene la final. Y no viene. Y no viene. Ay, bueno, pero es un juego, pero es el Doom, o sea, vas a matar bichos hasta que... No, sí, está perfecto. O te referís a otra cosa. No, es que se siente alargado al pedo. Ahí va. Para hacerlo más. En cambio este no. Este, la verdad que se siente, toda la progresión se siente re natural. Y el final es, para mí, es alevoso. No toda la gente puede llegar a concordar conmigo. Obviamente que Hopo sí. Es más, Hopo yo le mandaba mensajitos, fotitos. Porque así eso. ¡Ay! ¡Mirá dónde estoy! Y no sabes lo que te queda, así, todo. Puro amor. Y Hopo, no, me duelen los huevos, chingo. Claro, no me toques el ombligo. Así que. La verdad que si jugaron el anterior y se quedaron manija, se lo re-recomiendo. Pero, si no jugaron el anterior, dice, ah, oh, pero quiero jugar este. Les recontra recomiendo que jueguen primero el del 2016 y después este. ¿Por qué va a pasar? Van a jugar este y el otro se va a sentir viejo de toque. Yo le digo que lo mejor es disfrutar primero el Doom 2016 y después entrarle a este. Realmente vale la pena jugarlo de esa manera. Así que bueno, eso es todo. ¿No tenés nada más para agregar? No, de la semana no, porque todas cosas negativas y no quiero negativizar el programa. Vi muchas películas que me pusieron chivo y no les puedo contar por qué, porque tienen que ver con los finales de las películas y sería spoiler. Y no, y estuve dibujando, no le voy a contar, estuve dibujando. No, ya está, así que eso fue la parte de ocio que se puede contar, no es positiva, así que bueno, estamos... Ahí estaba viendo que otra vez tuvo. Qué caída heavy de internet, ¿eh? No sé qué anda pasando. Pero bueno. No, es Twitch, ¿eh? Es Twitch que está pataleando. Sí, voy a tener que cambiar el servidor para la próxima. Bueno, señores, eso fue todo lo que hicimos en la semana. Y ahora nos vamos a la parte que a todos les gusta, la parte suculenta, al final. Se vienen las recomendaciones.
¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Ya. Volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. Bueno, yo mi recomendación de hoy es re tranqui, creería yo, porque la mayoría de la gente por ahí lo sabe, pero a mí me sorprendió gratamente. Si buscan en YouTube cualquiera de los canales de UFC, UFC Oficial, UFC en Latino, están subiendo bocha de peleas para ver, pero bocha. Entre ellas, la pelea de la que hablé durante el informe, de Anderson Silva contra Vitor Belfort. Hay bocha para ver, pero bocha. Más allá que tienen compiladito, hay mejores knockouts y esas cosas que son re comunes, están las peleas completas. Y lo que está bueno es que puedes ir variando, porque en el canal en inglés hay unas peleas y en el otro canal tenés otras, digamos. Y hay una buena cantidad, por eso es que no digo vayan uno al otro, vayan a cualquiera de los dos. Se buscan como UFC Oficial o UFC Latinoamérica. Y cualquiera de los dos canales está, pero está cargadísimo. Yo cada vez que estoy es como que tengo ganas de relajar un poco. Pongo ahí. Las peleas generalmente duran 20 minutos. Así que es una linda forma, sobre todo si te gustan las artes marciales, de aprovechar, porque encima parece que van a empezar a subir más. Bueno, con todo esto que está pasando ahora. Y aparte vi un lindo archivo de las viejas épocas de UFC, cuando era un vale todo zarpado y se pegaban hasta en las bolas, que es también genial. ¿Hoy no se pueden pegar a E? No, ahora hay reglas. Y si es que ya era una demencia. Sí. Era una demencia. Pero bueno, búsquenlo, sobre todo para ver peleas viejas o por ahí alguna de las peleas más icónicas que están ahí para ver y son geniales. Así que esa es mi recomendación del día. Bueno, yo estaba corto de recomendaciones, así que voy a recomendar algo que ya había mencionado previamente, pero bueno, dura 4 horitas, así que vale la recomendación. Y ahora ya tiene subtítulos, así que voy a recomendar In Search of Darkness, que es un documental sobre el terror en los 80s, y es increíble lo que han hecho. Se nota que es gente fanática que se empezó a calentar y a moverse y a ubicar a un montón de directores, realizadores, guionistas, actores, maquilladores, dobles de acción. Hay mucha gente entrevistada, muchísima gente entrevistada, muy grosa. Hay tanta que te da pena que dure tan poco. O sea, y es un montón, 4 horas y media más o menos, porque es una bocha para un documental, pero te da cosa porque querés ver todo lo que quedó afuera. ¿Viste cuando te ponen en un documental personas hablando de un solo tema y te van cortando segunditos y cada uno dice una frase sobre una película? Yo quiero saber todo lo que dijo, no los 10 segundos que habló de esa película y después de otra película y después de otra película. No, quiero ver todo lo que había. Te dan ganas de ver todos los brutos juntos. Y es increíble lo que lograron. Es un documental que habla muchísimo de todas, muchas, no todas, porque son millones, pero digamos de muchísimas, y no se queda solamente en las que conocemos todos, digamos. Acá obviamente se habla de Chucky, se habla de Jason, de Freddy, de la Hellblazer, de Evil Dead, de Halloween, de Critters, de el cementerio de animales, se habla de todo lo conocido. Pero también hablan de un montón de películas que no se suele hablar mucho. Por ejemplo, hablan de Pumpkinhead, hablan del trabajo de Tom Savini en un montón de películas, hablan de películas que no son tan populares, pero que son peliculones y que está bueno que la gente las tenga en cuenta o que las conozca por el documental. No todos los asiduos, incluso
yo siempre me consideré fan de todo este género y hay un montón de pelis que no vi y que las ubicaba, hay otras que no conocía ni vi en mi puta vida y que me las recontranoté. Ese es el único pecado que tiene por ahí. Si sos un enfermito como yo que quiere estar tirado viendo el documental, es imposible porque querés anotar todo. Tenés que estar sentado con una libreta anotando todo lo que te perdiste o que no viste, porque no te vas a acordar de todo lo que hablan en 4 horas. No podés anotar todos los títulos. Y bueno, si te sentás, sí podés anotarlo. Es muy rico y vasto y me encanta que existan este tipo de cosas. Esta misma gente hizo otro documental que todavía no vi sobre héroes de acción, que muy probablemente, si tiene la calidad que tiene este documental, también lo voy a terminar recomendando dentro de un tiempo, pero estoy esperando para verlo. Pero por lo pronto tienen 4 horitas y pico para ver In Search the Darkness. Lo buscan por ahí, lo van a encontrar. Ya tiene subtítulos, los subtítulos están muy bien hechos. Gente que se calentó y los hizo bien porque son fanáticos del género y les pusieron toda la onda y no hay pelotudez rara ni nada turbio. Es una fiesta, no dejen de verlo si les interesa el género porque realmente vale la pena. Bueno, y eso es todo por las recomendaciones del día y por el programa de esta semana. ¡Chichañor! Sí, señor. ¡Qué programa! ¿Eh? ¿Qué programa dedicado? Con la colita, siempre vestido de negro, siempre subido al pony. Siempre subido al pony, creído que va a destruir el mundo, pero no. Pero no. O sí, no sabemos. Bueno, y ya saben que si quieren que Shingo desafíe a el señor Steven Seagal, pueden agitar en Discord y en las redes sociales o hacer una página de Facebook nuevo, ¿por qué no? Así Shingo manda su video y todos le decimos like, a ver si se juntan alguna vez y se pegan un par de bifes y nos cagamos. Oh, y todo eso y más en el próximo episodio de Tactaduken. Oh, maldito, ¿cómo? Eso en el próximo. No sé. En el próximo, o sea, ya, en una semana viene Nico. Se fajan y lo transmitimos acá. Oh, olvídate, nos llenamos de oro. Sí. Nos escuchamos en el próximo podcast, gente. Y que tengan una buena semana.